Señores, escuchan al mayor hablando del Alfa en un programa de televisión. Mira, ¿es cierto que tú tienes algún pequeñito conflicto con el Alfa? ¿Con quién? Con el Alfa. No conocemos a ese hombre. Ahora escuchen cómo el Alfa le responde al mayor clásico. Pudo pegar, tiene buena pegada. Le debe la bendición a Dios. Me siento bien porque se pegó igual que él. Hay muchos muchachos. Señores, estos dos artistas urbanos dominicanos, el Alfa el Jefe y el mayor clásico, hace unos años atrás esa gente eran enemigos a muerte. Cuando tú le preguntabas al mayor clásico que si lo conocían, como ustedes escucharon, él decía que él no conocía a ese señor. Pero miren la humildad con la cual le responde el Alfa el Jefe, con qué humildad le responde el Alfa el Jefe, que tiene buena pegada y le desea mucho esto. En la publicación que hace, dando a conocer ya el junte, la canción entre ambos, el Alfa el Jefe dice que el tiempo de Dios es perfecto. Y sin lugar a duda, mi gente, el tiempo de Dios es perfecto. Durante el estreno de la canción se conectaron en línea más de 20,000 usuarios para esperar la canción de ambos. En 53 minutos, cuando entré a ver, tenía 183 mil reproducciones. Miren, ya es tiempo de hacer música, de hacer junte, de hacer colaboraciones y pensar más allá en el yo y pensar en la música, de expandir más el género de la música urbana dominicana, de cruzar las barreras, cruzar las fronteras y dejar atrás ese egocentrismo. Yo felicito tanto al Alfa el Jefe como al mayor clásico por este junte que acaban de hacer ambos, que han dado una gran lección a otros artistas urbanos, que cuando se hacen unión se cruzan las barreras, la frontera, y la música trasciende más, llega más lejos. Nosotros los dominicanos tenemos que sentirnos bien orgullosos por estos dos artistas urbanos que realmente han logrado mucho y han escalado mucho en la música urbana, pero también en la moda, en el arte, han llegado muy lejos. Por lo tanto, nosotros tenemos que felicitarlo a ambos, el mayor clásico y el Alfa el Jefe. ¿Quién diría, mi gente? ¿Quién diría? Miren esa imagen, esa foto. Hace uno prácticamente estaban pegados, pero comparándolo con el flow de ahora, estaban en olla, mi gente, en olla. Esa gente ahora tienen todos los cuartos del mundo gracias a la buena pegada que han tenido, a las grandes inversiones en otras áreas y también en la música, en saber administrar su dinero que le ha dejado más la música, porque de que se merecen el cariño, el respeto, el aplauso y la gloria a ambos en cuanto a la música, se la merecen, porque han llegado, han escalado muy lejos y le están dando ejemplo a otro de la música urbana, que eso de estarle en tiradera hay que dejarlo atrás, que la unidad hace la fuerza. Ahora esa gente van a llegar más lejos, van a sonar más porque están unidos. El público de ambos se unen y lo ayudan a que esa música trascienda más, las reproducciones alcancen más reproducciones y por lo tanto, mi gente, eso va a ser tendencia número uno en música, ya se lo aseguro, porque en solamente 183 mil reproducciones, solamente en 53 minutos. Más de 20 mil personas esperando el estreno del video, que realmente sin desperdicio, excelente, lo felicito. Quien realiza la escenografía, los videos, los tipos de cámaras que se realizaron, excelente, mi gente. Muchas felicidades para el mayor clásico y para el Alfa el Jefe. Bendiciones, que sigan escalando.